să observă turnurile de evacuare a emisiilor de la uzina Zometra, unde se topesc sulfuri complexe obținute într-o flotație. În sol au rămas cantități foarte mari de cadmiu și plumb, metale grele toxice. Toxicitatea lor se manifestă atât la animale, cât și la oameni, cantități foarte mari, chiar și la decesul persoanelor intoxicate. Noi cultivăm morcov, pătrunjel, gogoșar, conopidă. Oamenii care trăiesc în acest areal specificat de dumneavoastră nu trebuie să cultive legume vegetale. Dar nu avem ce face. Dacă locuim aici, trebuie să ne... Mai există sau nu mai există plumb? Totuși, noi dacă avem grădină, noi trăim din grădină. En los campos que tenemos aquí, la producción se produce a partir de agricultura química y el suelo es el que sufre. Es la diferencia entre desertificación y ecosistemas naturales y estables. Aquí en Valencia, como en Andalucía, se ha habido una expansión por el riego por goteo. Este sistema está llevando a que tengamos altas tasas de erosión porque no hay cubierta vegetal. Nuestros suelos suelen tener una profundidad de 30 centímetros. Esto significa que en 30 años perderíamos prácticamente todo el suelo. Los agricultores, los nuevos agricultores, no son los agricultores de hace unas pocas décadas, no son los agricultores realmente, son hombres de negocios. Y por lo tanto desconocen la importancia del suelo en la conservación de la naturaleza. En el proyecto Recare, el objetivo final es que haya una mejor sostenibilidad de los suelos agrícolas. Buen suelo, suelo que se puede coger con la mano, que es parte, es muy, muy esponjoso y que aporta una gran cantidad de nutrientes y que nos permitirá tener una producción de naranjas sostenible. I 2013 hadde vi en stor flom i innlandet av Norge. Vi var veldig heldige. Ingen kom til skade. Men det var store materielle skader. Belangrijkste oorzaak is klimaatsverandering. We verwachten hier in Noorwegen de komende 30, 40 jaar een verandering in temperatuur. Meer smeltperiodes. En in de zomerperiode verwachten we intensievere buien. Beide processen leveren meer bodemvlies op. Nå er det så ofte flom at vi tør ikke å dyrke kostbare vekster ned på området der. Men jeg er jo oppvokst her, og dette stedet betyr veldig mye her inne. 3% van totaal landoppervlak is landbouwgrond. Maar 3%. De rest is allemaal berg en natuurgebied en bossen. Dus hebben we eigenlijk een relatief klein areaal beschikbaar voor voedselproductie in Noorwegen. Dus de focus op behoud van vruchtbare grond is hoog hier in Noorwegen. Dat is een van de redenen waarom wij meedoen in het RECARE-project.